10 de la mañana, 53 minutos, 14 grados, 6 décimos la temperatura. Llega el momento de noticias. Este flash informativo, el notifiero con Tomás Quintín Palma. Último momento, tengo el micrófono que me llega a los ojos. La producción es un desastre. Un día como hoy, pero de la semana pasada, el sábado, Hipólito Angeloni, Mauricio Damián, Carlos Montesino, Banana Ross, depositaron guita para que un periodista tuviera su aguinaldo. Ese periodista soy yo. Para el aguinaldo de Tomás Quintín Palma, @gmail.com, y serán la del fin de semana que viene felicitados como los de recién. Los espero. Primera noticia. Dólar puré. Nos vamos a Rosario, la mejor ciudad del mundo. Ante la fuerte suba del dólar blue en las últimas semanas, dio un salto de 80 en lo que va de julio y cotiza 317. Para la venta y el lento avance del sol diario, está a 200.349. Está dejando un margen de ganancia para 17.000 para que quede el cupo mensual de 200 dólares los bancos. Por lo tanto, en San Martín y Córdoba están los arbolitos humanos. Tano Vilanzone, Camilo Rap, cambio, cambio, dicen, medio escondidos entre postes de luz y te meten en la cuevita del amor. Pimba, pumba, cambio adentro, lana, toda lana, lana de invierno, lana del rey. Sí, dámela, puré toda, puré, qué linda textura, perfecta. Uy, cambio de guarnición a plato principal. Sí, puré, puré, como Mónica y César, en vez de naranja, cuando termine este noticiero, voy a poner un local de puré. Amplío, amplío, payaso se equivoca de fiesta infantil. En Perú, el payaso Cejitas se equivoca de fiesta infantil y se da cuenta en la mitad de su show que no era un baby shower, sino un bautismo. No lo juzgamos, agarró un laburo. Aparte, tiene 6 meses, es lo mismo una babosa nacida que una babosa por nacer. Un payaso te agarra cualquier laburo. Me acuerdo de mi prima Chipotita, que quiso una vida mejor, estudió medicina, pero los payasos son todos vagos, duró solo 3 años, pero unió sus dos trabajos, se hizo paya médica, pero no le gustaba el laburo porque se le moría el público. ¿Qué es un baby shower? Una excusa para que las tías se pongan en pedo. Alguien le pregunta a un bebé si tiene ganas de festejar, ¿eh? ¿Por qué no dejan en la panza tranquilo, calentito? Me agarra nostalgia, extraño estar ahí adentro otra vez. Último momento. Uy, me están avisando por cucaracha. Hay un joven de 29 años en la zona de Bursaco que vive con su mamá. Está terminando de diseñar un meme de Julio Iglesias. Es el meme número 700.000 de la semana. Uy, le están dando 3 likes. Se siente poderoso, se siente ingenioso. Uy, no va a laburar más. La mamá lo va a tener que mantener toda la vida. Esto está pasando en este momento, ¿eh? Está subiendo un meme de Julio Iglesias, se siente una persona especial, se está subiendo a la ola, pero es un parásito social. Últimas noticias. Claudio Chiqui Tapia dijo que Rodri de Paul corre riesgo de perderse el Mundial de Qatar. El mediocampista de la selección argentina prohibida alterar el país de la FIFA sancionada. Esperemos que lo resuelva la justicia de otro país porque estaba lenta. Encima, lenta. Lenta como patada astronauta, lenta como piropo de tartamudo, lenta como el gol de los supercampeones. Los jueces están de vacaciones igual que los niños en las vacaciones de invierno, pero los jueces tienen 50, 60 años. Como no soy juez, ¿qué hago siendo periodista? Uy. Bueno, no me entiendo. Vamos cerrando. ¡Flash! Se fue. El periodismo, el aguinaldo, tomasquintinpalma@gmail.com para que juntos podamos salir adelante. Estas fueron las noticias en Punto Caramelo. Esto ha sido el Notifiero. Punto Caramelo.